Hola amigos, yo soy Juan Camilo Ríos, guitarrista de la ciudad de Medellín y estamos en Escuela de Rock. En el día de hoy vamos a trabajar un poco acerca de los hammer-on y los pull-off. Estas técnicas te permiten alcanzar un poco de mayor velocidad a la hora de hacer tus interpretaciones y son muy sencillas. Vamos a empezar con los hammer-on. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer en el traste 5, vamos a tocar con el dedo 1. A continuación lo que vamos a hacer es martillar con el dedo 2 en el traste siguiente, que sería el 6, sin tocar con la mano derecha. Entonces sería así. De nuevo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el dedo 3. Y luego lo mismo con el dedo 4. Entonces sería así. Esto es el hammer-on, que es llegar de una nota más grave a una más alta por medio de un pequeño martilleo en la nota más alta. Ahora sigamos con el pull-off, que sería lo contrario, sería jalar la cuerda de una nota más alta a una más baja. Entonces en este caso vamos a hacer con el dedo 2, tocamos en el traste 6. Y lo que hacemos es jalar la cuerda para que suene el traste 5, cuando está pisado con el dedo 1. Y lo mismo con el dedo 3. Y lo mismo con el dedo 4. Sería así. Otro ejercicio que te permite alcanzar mucho mayor velocidad es el siguiente. En el mismo traste 5, con el dedo 1, dedo 3 en el traste 7 y dedo 4 en el traste 8. Vamos a tocar 3, luego el traste 8 con el dedo 4, luego el 3 otra vez que está en el traste 7, y luego el 5 que está con el dedo 1. Pero todo esto lo vamos a hacer con hammer-on y pull-off. Entonces sería así. Y luego vamos a hacer con el dedo 2, que estaría en el traste 6. Exactamente lo mismo. Amigos, espero que esto les ayude con sus improvisaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.